Tengo a ella en la línea telefónica. Aquí está la gatica, Lucy, Lucy Bondi, cuente. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios, aquí con estos temas sociales que están bien calientes, sociales, farándula, Figueroa, sigue caliente lo de Abel Martínez, que dice que está dispuesto a hacerse una prueba de paternidad después de 11 años, oh Dios, después de 11 años. Maduro adelanta las elecciones, Maduro adelanta las navidades en Venezuela, hay otro avión más de Maduro. ¿Qué tú opinas con todo esto que dice el presidente Luis Abinader de que él no sabía de que ese avión estaba en el país? Mira, lo primero que te voy a decir es que un avión no llega como un paracaídas y él no puede escudarse bajo el argumento de que simplemente es un avión recibiendo un mantenimiento de periodo regular, de chequeos regulares, ¿verdad? Sí, él dice que hay 40, porque, que hay 40 aviones aquí así. Porque si tú estás dándole mantenimiento a un avión que luego va a ser utilizado para terrorismo, entonces tú de alguna forma estás siendo parte. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Que según lo que publicaste al inicio del programa, sí, dice que fue por que la información que tiene el presidente, o no sé, la información que conseguiste, de que fue contrabandeado en el mercado negro. Entonces, eso, aparte de que pone en evidencia la debilidad de la dictadura, también pone en evidencia el sistema corrupto que hay en República Dominicana. ¿Cómo así? Espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo el sistema corrupto? ¿Por qué tú dices eso? Argumentame. Corrupto porque quieren estar maquillando la situación. No me diga tú, señor, no me diga usted, señor presidente, que usted no tenía la información a mano. Desde que se supo de que ese avión estaba en territorio de la República Dominicana, antes de usted pararse en el reporte semanal, usted tenía que tener esos datos a mano, porque usted sabe que esa pregunta iba. Una pregunta. Fue muy vaga. Una pregunta, Lucy. Antes de la pregunta, Papito 71 dice: Duane, felicito a Juan TH por el botellón en Indotel. Sí, nombraron a Juan TH en Indotel. Felicidades para él. Wow, se me fue la idea de la pregunta que te iba a hacer. Pero lo cierto es que hay otro avión, hay otro avión de Nicolás Maduro. Entonces, yo no entiendo de verdad cómo se lleva Estados Unidos uno de los aviones, ese una, y cómo hay otro avión que ya tiene un largo tiempo siendo custodiado militarmente en el país. ¿Qué diferencia hay si los dos aviones, entre comillas, son de la propiedad de Nicolás Maduro según las informaciones? ¿Por qué se llevan aquel tan rápido? ¿Qué evidencia tenía ese avión? Porque vimos un video donde autoridades estadounidenses se veían cargando, sacando cajas del avión. Me imagino que eso fue ya en Miami. Aquí no fue, fue en Miami. Entonces, yo digo, ¿cuál es la diferencia entre ese avión y el otro? ¿Qué traía uno y qué no traía el otro? Adelante. Esa es una muy buena pregunta, porque si es los Estados Unidos, yo te aseguro que es hasta posible o probable que ellos tuvieran que ver con la jugada de que el avión fuera comprado desde República Dominicana a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos, ya que ellos no tienen relaciones comerciales. El otro dato está en que Maduro había cancelado supuestamente el tráfico aéreo entre República Dominicana y Venezuela. Entonces, ¿cuál es la otra teoría? De que los Estados Unidos le están pisando los talones más de cerca a Maduro, y te aseguro de que han hecho investigaciones donde han comprobado con los flight manifests, que vendrían siendo los manifiestos de vuelo, sí, donde indica cada uno de los pasajeros que van abordando el avión, incluyendo la tripulación, y también cuáles de los pasajeros tienen maletas y cuántas maletas son, y si algunas de ellas son muy pesadas. ¿Tú me entiendes? Cierto. De algunos de esos fly manifestos. Y también la otra cosa es que cada uno de esos fly manifests tiene la cola del avión, la matrícula, de sí, tail number. Y entonces cada vez que un avión de interés tiene
algún vuelo o sale en una ruta dudosa o lo que sea, los Estados Unidos van a estar interesados porque ellos quieren evitar que los rusos y los chinos ganen terreno en las negociaciones comerciales. Hay muchas interrogantes con esto del avión, porque primero hay que ver qué tiempo tenía el avión en el país. Según el presidente, el avión... Supuestamente desde mayo. Desde mayo, o sea, ya el avión tenía 2 meses acá. Ya tenía el avión. No me diga usted que usted no sabía, no me diga usted, porque entonces quiere decir que si él no sabía, existe la posibilidad de que alguien haya sido sobornado para ocultar la matrícula del avión en algunos de los reportes. Cierto. Solamente para ganar tiempo y terminar el mantenimiento de la nave. Sí, cierto. Se ve muy tambaleante el presidente y se ve muy pobre en su respuesta que le hizo la periodista. Qué cosa rara, porque se dice que en la semanal las preguntas están viciadas. Solo entran periodistas que pueden hacer preguntas no muy comprometedoras, pero esa es comprometedora, esa pregunta que le hicieron, porque un avión capturado de Maduro aquí y que el presidente, que tiene que saberlo todo, no sabía, deja mucho que decir de nuestro gobierno. Que incluso Rusia le está exigiendo a Estados Unidos que devuelva el avión. Fíjate cómo este lío se está como expandiendo, como que si no le das el juguetico al amiguito mío, tú verás lo que te va a pasar. O sea, hay como ese jueguito, tú sabes. Pero sí. Pero bueno, Maduro adelanta. Oye, también. Sí, perdón. Pero otra cosa, que independientemente de que Rusia sea el dueño auténtico o no, los Estados Unidos, si es una aeronave que pertenece a la Boeing, que vendría siendo la fábrica de aviones de los Estados Unidos, la de Europa es la Airbus, si el avión pertenece a la Boeing, ellos pueden hacer todo lo posible para requerir una inspección o un chequeo inmediato, y buscaron la forma de hacer llegar la nave acá. Pero eso queda demostrado que el presidente, lamentablemente, con su declaración se está viendo como un pelele. Un gallito. Tanto con la frontera. Gallo loco. Como con... Un gallo loco. Yeah. Está viendo como un gallo loco. Él dice que hay más de 40 aviones. Entonces, esos 40 aviones, él no sabe de quiénes son los aviones. O sea, este país tiene 40 aviones de otros países porque brindamos servicio de mantenimiento. Oigan esto. Más de 40 aviones. Brindamos servicio de mantenimiento. Y el presidente no sabe quiénes son los dueños y de dónde provienen esos aviones. Es una cosa increíble. Esos aviones pueden venir cargados de lo que les dé la gana. Pueden traer lo que sea. No. Y el presidente no sabe. Pero que no solo eso, Juan, y lo que te dije al principio. Si acaso en un futuro ese avión va a ser utilizado para cuestiones de terrorismo, Dios no lo quiera, ya sea Rusia o China o alguno de esos clientes que tiene Maduro en el Oriente. Ya se me fue la idea. Bueno, igual. Hay una orden de captura, siguiendo con lo que sucede en Venezuela, en contra de Edmundo González, oficialmente. Y hay una orden de captura. ¿Qué tú crees que sigue de aquí en adelante? ¿Terminará Edmundo González recibiendo asilo político en otro país como lo hizo Guaidó? ¿O seguirá la lucha? Ya hay una orden de captura, ya no es advirtiéndole una cita con el Ministerio Público, ya es una orden de captura. Sí, pero yo espero, mira, el pueblo venezolano no pierde la esperanza, ha demostrado ser muy, pero muy resiliente durante esta protesta en contra de la dictadura y a favor de la democracia por vía de los resultados. Lamentablemente, el gobierno venezolano no ha hecho un reconteo democrático de los votos, de las actas, la supervisión de las valijas, las personas que firmaron, las personas que entregaron, se entregaron a tiempo, no se entregaron a tiempo, quienes estuvieron como testigos oculares para el conteo de los votos registrados en las actas. ¿Tú me entiendes? Todo eso no se hizo. Entonces, de manera internacional, todavía no hay, no se da a un ganador en Venezuela. Bueno, entonces, pero de manera internacional, creo que lo que quiero decir es que el pueblo venezolano nunca va a perder la esperanza, y de manera que no ha sido reconocido internacionalmente, pues
creo que aún hay forma de ejecutar, pero entonces, ¿cuál es el problema, Duani? Que la ONU está haciendo un enunciado de que no dan a Maduro como ganador o victorioso de las elecciones, pero eso lo hace cualquier otro país. ¿Qué hace la ONU como organización de las Naciones Unidas? O Bueno, sea, pero ¿qué como acción decía, va a tomar? Guaidó en el video que yo coloqué, o sea, los países que en teoría apoyan a Venezuela, eso no causa ningún efecto. O sea, ¿qué hace usted como espectador mirando lo que está pasando cuando en verdad no está haciendo ningún tipo de ejecución? Ok, todos los países se pronuncian, no estamos de acuerdo, pero a la larga o a la corta eso no está surgiendo ningún efecto. Mientras tanto, el régimen sigue ahí. Maduro sigue con su carta bajo la manga y dándole poder cada día más a ¿cómo que llama? A Diosdado Cabello. Dándole más poder a su entorno, como diciéndole, vamos a esto, ven aquí, dame la cara, tú No eres esto, tú eres aquello. está achicando el corral. Exactamente porque en cualquier momento él puede caer. Él puede caer en cualquier momento, pero el régimen va a seguir. De hecho, dijo en estos días de que solo él, si Dios le da la qué sé yo, que de salir del poder, entonces el poder seguiría en manos de los chavistas. O sea, Que vendría entonces Venezuela vendría es como la muerte de una crónica pasaría. anunciada. Sí, pero también pasaría entonces por la misma transición de Cuba, que luego de Fidel fue con Raúl. Exacto. Entonces, Entonces eso. vendría siendo la continuación de lo mismo, pero con otra cara al Exactamente. frente. Duani, eso de que somos libres e independientes es o se hunde la isla. Y también dice, eso es solo cuento de camino, dice él. La realidad es que somos la letrina de Estados Unidos. Literal. Es verdad. Es cierto. Estoy de acuerdo. Óyeme, literalmente tenemos a los piratas del Caribe, a cruzar el río en la frontera, lo tenemos ahí, donde todo entra y sale sin ningún tipo de control, donde hay tráfico tanto de humanos como de mercancía. Chequéate tú ahí en el puesto comercial, ahí entre naciones, entre Dajabón y el otro lado. Sí, mira, saludo. Vamos a saludar, excusa que te interrumpa, a Ricardo, que es venezolano. Recordarle a Ricardo que aquí todos los días tratamos siempre cada noticia que surge con respecto a Venezuela. Aquí la tratamos todos los días de 8 a 9 de la noche. Todos los días Buenas estamos noches, aquí. Ricardo. Buenas noches y gracias por apoyar el contenido, Ricardo. Giselle, corazón bello. Sigue, Lucy. De la frontera, que lo que te iba a decir es que con referencia al comercio binacional entre el lado de la República Dominicana y el haitiano, hay un comercio extremadamente grande y la gran mayoría de las cosas que se comercializan de allá para acá son las donaciones que recibe Haití de otros países, porque siempre le están enviando donaciones. Entonces, ellos no siempre van a necesitar cosas, o quizá lo que necesitan mejor lo gastan en comida que ponerse todo eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van al mercado y nos lo venden a nosotros y Cierto. nosotros revendemos. Por eso Entonces, a moví. ellos les sale limpio Sí. Cierto. y entonces creo que es momento de que la República Dominicana ponga el patriotismo como prioridad y por encima de cualquier otro problema que tengamos. Porque si te pones a pensar, los inmigrantes de Venezuela se congregan muchísimo más fácil que los inmigrantes de Haití. Y Cierto. los inmigrantes de Venezuela rápido se aprenden las cosas, tratan de respetar nuestros dialectos, utilizándolos a su debido momento en una conversación, nos identifica la música, la alimentación, la industria gastronómica de ambos países es muy similar. Y el sol caribeño pega diferente a nosotros y entonces es como que una identificación mayor y una facilidad mayor para congregarnos. Y Así si te es. pones a pensar, a comparar entre cómo son
los inmigrantes haitianos para congregarse y para cumplir su rol como ciudadano en la República Dominicana, pues los venezolanos con muchísimo menor tiempo en RD le están pasando el rol. El rol, así es. Así entonces, es. Creo, Duani, que es tiempo de que los nacionales, los haitianos nacidos en RD, que se regresen a su país a reconstruir, porque el problema es que ellos no van a aceptar que otra gente venga a decirle qué hacer. Entonces, los que han adquirido el conocimiento en RD, que saben ambos idiomas, que vayan a reconstruir a su país, porque en algún momento tiene que empezar. Cierto, cierto. Porque nadie se quiere chupar eso, nadie se quiere echar esa responsabilidad encima, nadie. Sí, entonces, ¿quién aunque, más que ellos mismos para reconstruirse? Aunque han intentado, ¿verdad? Porque hay que decirlo, lo han intentado, pero lamentablemente no han podido. Lucy, porque vamos a cortar el... tiene que ser desde ellos, tiene que ser desde ellos. Yo sé que tú te estás riendo, pero es que el cambio tiene que empezar con ellos. Cierto. Desde ellos, hacia sí. ellos, no desde las migajas internacionales. Así es, así es. Lucy, mira, cortemos ahí porque nos vamos con otro tema, pero antes hay que decir a la gente que se suscribe a este canal, que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, por supuesto, le llegue la notificación.